Hola, buenos días. Estoy sin hacer. No terminé de explicarle bien el asunto. Hola, buenos días. Good morning. Morning. Francés, inglés, italiano y aquí me ven, 5 idiomas. He trabajado en un transatlántico, he ido a Londres y he recorrido el mundo entero, el mundo. En Londres, cada avenida de este plaza Cunard en Londres, una gran ciudad de plaza. Aquí, pues si nos dedicamos a urbanizar, se vuelven las calles estrechas y no hay lo que debe hacer una ciudad moderna, está anticuada. Se ha pasado de moda, la gente se ha envejecido prematuramente. No hay capacidad, no hay educación. ¿Cómo va a haber educación esta juventud que no va a los colegios y no estudia? ¿Cómo? Imposible, no hay que estudiar. No se haga la cultura porque sí. ¿Es así o no? ¿Cómo se adquiere la cultura? La cultura hay que estudiar y leer, si no, no. No se puede tener cultura. ¿Es verdad o no? Pues ya está, porque eso necesita son asuntos multimillonarios, necesita una ayuda de los fondos de conexión europeos para facilitar al gobierno español. Los fondos de conexión de toda Europa, todos los bancos, tienen montones de millones para hacer esta cosa, tirar todo aquello hacia aquella plaza, ampliar desde allá hasta aquí plaza, toda una plaza. Ya se hacen los planos, una vez que lo mira, todo eso. Y todo esto allá para poder, si ya está, también tirado. Y todo esto convertirlo en una gran plaza. Porque en Londres, una gran ciudad cosmopolita, tiene usted plazas, árboles. Y aquí nos dedicamos aquí a construir. Y resulta que nos llenamos con calles estrechas y anticuadas. Y aquello, estas casas que hay ahí al lado, esas hasta la otra esquina, todo llenado de derribo. Está viejo, anticuado. Y hacer otras casas para los que viven ahí, otros sitios. Es que hay muchos defectos. Mire, ahí dicen los metros cuadrados que hay, de longitud, latitud y altura. Latitud, longitud y altura. ¿Usted sabe la cantidad de viviendas para colocar a esta gente que hay por aquí? La cantidad de metros cuadrados que hay de largo y de ancho y lo alto que es. Pero hay que hacer más plata. Y extender la ciudad más para extender de longitud, más. Latitud y altura. Estuve contigo pasando por el Puerto Pi y dice, mira al hijo del cojo, ¿te acuerdas? ¿Cómo es que tiene una pierna rota?
currando, fijo, en un andamio, seguro. Porque tu padre es paleta, ¿no? Según tú me dijiste, no sé qué, mi padre se cayó en un andamio. Pero no me habías dicho que tenía una pierna rota. O sea, o la tiene rota o no la tiene, una de dos. ¿Qué es lo que tiene? ¿La tiene o no? ¿La qué? La pierna. La tienes callolada, claro. ¿La tienes callolada? Entonces tiene pierna. ¿No dices tú que es inválido? Porque te... No, porque si tiene pierna, la tienes callolada. Pero se la quita la pierna. Sí. ¿Cómo que se la quita una pierna? ¿Será que no tiene pierna y se pone a una ortopédica, eso? Entonces no se es callolado, eso es una pierna ortopédica, no es lo mismo, niño. ¿Cuándo vas a ir a ver a tu padre, hijo? Que desde que llevas conmigo no has vuelto a ir a ver, ¿eh? Yo quiero verlo. Quiero conocerlo. ¿Y a tu madre qué? No sé dónde vive ya. ¿No sabes dónde vive tu madre? Ha cambiado de casa. Ya te digo lo que hay. Que no sepa. Bueno, padres muchos, madre una, pero que tú... No sé dónde vive, te lo juro. Nunca se me ha hablado de tu madre. ¿Tu padre aún? Claro que sí, mi madrastra, sí. De tu madrastra no es tu madre, ¿eh? No, que no. Bueno, no es lo mismo la que te cuida que la que te hace. Perdona, pero no es madre la que pare. No, hasta los perros paren. Es la que cuida, levanta a un niño, ya lo sé. Los perros pues también paren, pero... Las perras también paren. Los perros. Tu madre se ha puesto colorada, ¿eh? Mi madre está guapísima, niño. Tiene un cuerpazo. Se pone mi ropa, mis zapatos, mis sujetadores también le valen a mi madre es guapa. 3 meses que le debemos, mi madre nos ha mandado el dinero y no lo hemos pagado. Y el militar nos dio para otro y encima tampoco lo hemos pagado. Miguel dice que si no nos vamos de la casa, embargan a mi madre. Tenemos que hijo puta. Qué rabia. Con lo buena que es. ¿Cómo voy a dejar que embarguen a mi madre en esto? Tenemos que irnos. Pues el día que hagan una revisión de luz, para eso llevarán preso. ¿Por qué? Porque lleva 2 años viviendo en esa casa y todavía no han pagado la luz. ¿Tu padre? Sí, le han cortado la luz un montón de veces y siempre la ha conectado. Entonces lo han metido preso porque roba la luz. Tu padre roba la luz. Y eso es fraude al Estado. Caso de la gente, sigue la corriente y tiene más. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría
a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiere verás. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. ¡Bravo! Pedro, yo sé dónde está la mujer fregando. Y llega el tío Sánchez para el tipo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, que viene la máquina! ¡Parada! ¡Arriba! ¡Vamos a coger! ¡Ayúdale a los chavales que abran sitio para allá, para que el agua vaya para allá! ¡Abrirle ahí! Y a ver, como mi novio va a venir también a trabajar. Yo también voy a trabajar, cariño, a mí lo que me haga falta me va. Hombre, hay que picar a la gente, ¿eh? No, tranquilo, yo pico lo que haga falta. Además, yo trabajaba, era pequeñita y en extraescolar nos hacían trabajar pico y pala. Más, una tontería, es una tontería. No era de plantar, no te sabes, eso, ¿no? Pero que el pico y la pala era un... No, si ya veo, hombre. Te he unido, ¿eh? No, pues ya veo, ya. Hay que ver cómo se conserva, los huesos, ¿eh? Con los años, ¿te sabes los años? 1500 años. ¿Sí? ¿De qué época? ¿De la romana? Sí. Y esa tierra que tiene la boca es que, claro, la tierra se filtra con la humedad y eso, se va filtrando la tierra, los huesos, Pues sí que gracioso. ¿Ya han salido muchos? ¿Una malestar todos? Sí, me pensó que ya hay 3 meses ya. Y los que tuve la U también. Sí, está todo. Sí, está todo. Bueno, ¿puedes saber si son hombres o mujeres? Eso sí, o no. Ya no se la puede ver. El aparato militar ya no se la puede ver. Es un hombre. Por la constitución del peroné, las mujeres no tienen el peroné como los hombres. Y además una mujer tiene una costilla menos que un hombre. Por más dividir, pero se puede ir contando, y veremos las costillas que son. ¿Es al revés, que el hombre tiene una costilla menos? No, al revés, la mujer tiene una costilla menos que el hombre. Tenía buena dentadura. Es al revés. Mejor que la mía, la vivienda. Manda, carajo, no le falta ni oro, oye. Ya mal. Pero no tiene ni un puente, siquiera. Hombre, te creo que en aquella época... ¿Tú cuando hablabas un idioma raro? ¿Qué pasó? ¿Hablaban ya el catalán? No, hombre, no creo. ¿No? ¿Para ti? Aquí se hablaba el latín. Todos sabían lo que era el dominio secular, secular, ¿no? Valen 450, digamos. Es que vi aquí a Somos el 4. Los romanos tenían cosas. Déjate que como encuentre oro, tenemos que irnos todos de la obra.
sí, hay dos. Aquí hay otro. Por allí hay más. Por allí hay más. Tenemos alrededor de 1800 años. La cicla onda, nena. ¿Dónde es la cicla onda? La cicla onda. Anda, que las obras ya se os han parado para un buen tiempecillo, ¿no? Cobraréis igual, digo yo. Aquí los obreros van a hacer más vacaciones que trabajos. Aquí los obreros han triunfado. El que tenga que edificar aquí también es un cuarto por la faena. Sí, quizás la punta. Se vaya tejado, ¿no? Es la punta de la casa. Que no, tío. Que no sigue por abajo. Son las tumbas así, como una casita. Muchos edificios viejos que los tiran y se encuentran ciudades. Nunca se siente que va a haber, lo mismo. Que los enterraban desnudos. Porque quedaría algo de ropa. Hombre, bueno, oiga, oiga. No, 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 oiga. Vale, vale. A la tele, me voy. Vale. No, no, pero desnudo. Hombre, oiga, oiga. ¿Usted ha visto algún muerto vestido? No. Sí, sí, señor. Cuando he ido a Sancho de Ávila los he visto vestidos. Y cuando han transcurrido años y han hecho un traslado, siempre ha quedado algo de prenda de ropa. Y aquí quedan, parece que lo sacas y te vas al baile con ellos. Sí, no, no queda, hombre, se lo comen los gusanos. No, perdone, el gusano se come cuando hay madera. Lo que se come los gusanos es esto. Tres, cuatro, ¿qué nos quedará por ahí? Está el agujero ese también, ya se lo han llevado. ¿Van a enterrar? 12. Una matanza étnica. Pues hace muchos años que están. Bravo, te admiro, Bruno, te admiro. ¿Esto de cuándo es? Esto es el colegio, se imagina todo. Del siglo VI. ¿Del siglo VI? Sí, por ahí. ¿Antes mil... o después de Cristo? Después, claro. No, no. Romani, que me dan el gote, toma. Porque el gote es para mí de dar, pues me cago en Déu. Tú mira, quan vegis a hablar d'una iglesia que és rodó, que és completament rodó, és romani. Quan és gòtic és amb punxa. Mira que no se divierte la gente aquí, no. Se entretiene. ¿Qué me haces de esto, nene? Hable la gente. Vale, pues ya no voy a ser veterinaria ahora. Voy a ser arqueólogo. Bé, és ara. Ara, per això? El sistema d'enterrar... No, ja no sé. A l'àrab sempre enterra sobre la terra. L'arqueologia dels pollos de vera. Sí, home, sí. Pondes aquí. Pondes aquí. El de Sant Pau és romànic. Romànic, però goti no. El goti que t'empunxa. Mani, hay un bebé allí. Hola, mira, ahí han sacado la otra cabeza. Mira, otra cabeza, ya la dije. Mira la cabeza. Mira la cabeza de aquí chiquitita. ¿Dónde? Allí. Hola. Mira que es. Sí, sí. Hola. Yo no los veo. Los cadáveres. Eso es para merenda. Aquí abajo, del todo. No lo veis. ¿Ves el esqueleto? Esos son los huesos por dentro, hijo. Lo que tenemos nosotros por dentro. O así nos quedamos cuando nos morimos, ¿ves? Así nos quedamos nosotros. ¡Mira, hay más! No, eso no. Eso es la piedra. Esto es la televisión, la radio. Por el día los esqueletos se quedan así, pero por la noche empiezan, se levantan. Sí, se van a levantar, como tienen tanto espíritu. Da igual, ¿eh? Se levantan solo. ¿Nunca has visto un esqueleto andar por la tele? Sí, por la tele. Ah, pues ya está. Pero la tele es fantasía, la tele es fantasía, ¿eh? ¿Lo pillas o no lo pillas? Lo pillo, entonces. Yo nunca lo he visto, ¿eh? Nunca, pero que nunca. Por un amigo mío ya tiene un esqueleto que se cuelga. ¿Me dejas estar en la ronda? Faltaría más, señorita. Mañana que hay dos allá. Mañana que la empezaréis. Le cogí a niña salabada, mira, madre, allí dos sal de. Y tiene que ver el taigue y el verde de Tolima, mira, la que. Yo puedo yo como el viernes, ¿no? Cristianos y romanos juntos, hombre. Gracias.
Pues no entiendo. Se mandaba a los romanos, gobernaba a los romanos aquí. Imperio. ¿Sierra Sahel? Ah, romano. Mira, así españoles no. Este es rey de rey. Ahora vamos. Yo, Manolo. Ay, qué cosa, la vida. Un hombre que iba a hacer más ancho el lugar y han encontrado cada vez. Eso es una cosa histórica y no se tenía que haber tocado. Hicieron una fiesta encima, que es lógico. ¿Tardaron? Eso digo yo. ¿Y para qué no lo dejan tranquilo ahí? No, pero qué analizar, el respeto, hombre. No, pero los expertos ya dirán lo que sean. Ahora bueno, digo que esto, pero es que esto es un cimentero. Esto, lógicamente, hombre, sería taparlo como está haciendo eso. Y... Esto, mirándolo por ley, es un cimenterio, no tenían que edificar. No, ya... Que no vale la pena enfadarse ni nada, que mira lo que somos. Anda ya, tanta manía que tenemos. ¿Verdad? Fíjate lo que somos. Que mira lo que somos. Ya. Tanto de enfadarnos y tanta historia en la vida. Todo el mundo cabe el mismo agujero. Todos. Todos. Tanto rico como el bueno, pobre. Bueno, ahí no hay distinciones. Vamos, menos ahí mal. No hay diferencia. Menos mal, porque si no ya sería demasiado. Uy, qué cosas. Fíjate que vives encima de los muertos y no te enteras. ¡Uy! ¡Oye, el perro de los huevos! ¿Ha salido algún hueso en el mío? No. ¿Ha salido un hueso? Sí, hueso, bueno, el cuerpo del perro. ¿Quién me ha tocado por aquí? Yo llevo la tiempo ya. Por eso digo yo que esto... Hola, chato, ¿dónde habéis visto? Eso debía ser por la dictadura. Cuando la guerra, ¿no? Porque hace tantos años... Sí, se ve, porque mira cómo está todo eso. Que se llamaban el obrero. Y después quitaron esto y pusieron una fábrica de hierro y de todo esto. Lo que hay, lo que hay. Aquí dentro. Y lo que hay, vaya. Porque aquí se pueden dar muchas conclusiones. Sí, pero aquí ahora muchos más. Puede haber cosas antiguas y todo, monedas, sí, cosas antiguas. Ya. Porque antes dice que los enterraba con furrecaudas. Sí, con todas sus cosas. Claro. De pertenencia, que al menos habrá dinero. ¡Mira, hay oro! Ojalá de encontrarían oro, ¿eh? Serían ricos. Jolín, ya te digo. En vez de pagar en dinero, pagarían en oro a los trabajadores. Pero que esto es de cuando los asesinatos y lo que pasó en España, eso sí te lo digo yo. Esto es cuando los vinieron los romanos. Había. Cuando vinieron los romanos. Sí, los romanos, sí, las romanas. Los romanos no las romanas es. Sí. Esto es de lo que te digo yo, coño, no es de otro lado, ¿no? Entonces, los crímenes que ha habido en España, que los enterraban como... para que no los viera nadie, nada más. Sí. Dijeron por televisión que era de los romanos. Ahora, si eso no es... Hombre, pero antes morían por la calle. Yo me acuerdo cuando aquí el paralelo, cuando la guerra, iban todos por la calle muertos. Uy, se hacían tantas cosas hoy en día. ¡No puede ser! Va. Ahí te dejo, nena, me voy. Chita. Me quemen, cuando esté muerta, que me quemen. Igual que mi padre quieren que lo incineren. Ah, al camino. Lo queman, hacen cenizas. Y luego tus hijos, pues se quedarán con las cenizas. Y las cenizas de nuestra mamá. Claro. Y como no quiero tener hijos, joder. El muro es ancho, gordo. Lo que pasa es que la viga que hay, que tiene, son antiguas y es una madera muy buena, madera de antiguamente. Mira, se metieron dos, para quitar todo el plomo y se ganaron los 8 paredes. Es que en el edificio hay mucho hierro ahí. El más caro de hierro que hay es que la viga esa que han cogido, que es de vía, de tren. Eso es de acero. Muchas casas vacías y muy buenas, que me den una a mí que yo la arreglaré por mi cuenta.
no viví en un hueco de escalera. En un hueco de escalera. Hablo en general en todo. Su marido le coge dinero y se ha asesinado. Escucha, a mí el chino ya no me dice. A mí ya me queda el chino. Es que ahora no queda nada del barrio chino. Y quieren poner un barrio que sea... Entonces, está en medio ni de la... ni moro, ni negro, no tiene nadie la cara. Aquello había un cementerio romano ahí, porque estaba lleno de sitio. Y en un momento había un cementerio romano. Yo siempre lo hago otra vez. Hasta entonces, los arqueólogos no descartan encontrar algún otro resto humano de hace casi 2.000 años. Comprar una casa es cada vez más caro. Entre abril y junio de este año, los precios han subido... Más caro. Mucho más. Más caro, más caro. Más caro. ¿Sí, señor? Con las obras que hacen en las casas, que hacen las nuevas... Van subiendo. Ahora hacen las cosas diferentes. La transformación del barrio lo está haciendo y... mucho más. Pero no está como antes. Está como antes. Está muerto. A mí me gusta como estaba. Como había estaba Barcelona antes. De noche, estaba el barrio de las sardinas. Había mulatas guapísimas. El rantito, bueno, un montón de barras. Francesa. En aquella época llegaba este hombre, dice 500 pesetas y la cama aparte. Pero ahora te piden 5.000 o más. Antes se cuidaban muy bien. Si los tres se cuidaban. Ya lo sé. Y ahora también se cuida. Y ahora también. Yo me tiré a una mulata. Estaba divina. ¿Ustedes están ustedes? 18 años. Mirá y decir, pero he rehuido siempre a las mujeres prostitutas, así, ¿comprende? Yo he tenido varias oportunidades de eso. Y las otras son muy difíciles. Pues no, no quiero, pues mire, ¿qué hago? Nada, no hago nada. Mirar y ya está. Y en aquella época hay mujeres que están muy bien, en Buenos Aires, en Uruguay, en Brasil, ahí hay mujeres buenas, bonitas, en discotecas y cosas. No mujeres de ambiente de barrio chino, como mujeres señoriales, de buen aspecto. En las zonas rurales, miles de personas. El Supunte tiene. Tiene un grueso casi lo han interpretado mal. Es un tifón. Tifón, no sifón. Eso. No, eso no. No es lo mismo. Como un viento, como un relámpago, y arrasa todo lo que ve. Hay tifones que la atmósfera se origina en el mar, en una parte determinada del océano. ¿Eh? Y entonces van en dirección, lo lleva el tifón, el aire, la velocidad del aire. Para considerarse un tifón, tiene que ser velocidades superiores a 100 kilómetros, aproximadamente 150 kilómetros por hora, para que tenga una potencia bárbara. Pero se pillan un barco, se lo llevan por delante. El mío no se lo llevó para adelante, el mío. Para dar muestra.
para ello decir que mientras se celebraba esta reunión, en Moscú el Ministerio de Asuntos Exteriores volvía a expresar su indignación por los ataques de la OTAN en Yugoslavia y pedía nuevamente el fin inmediato de los bombardeos y una solución negociada de la crisis. Es contraria absolutamente a la postura de la OTAN, así como Rusia también difiere totalmente de Washington en la forma de conseguir esa solución. Uno tiene que estar enamorado de su trabajo como si fuera una novia, vamos. Porque si no, no le pones interés. Muchacho, te han avisado que vas a irte al servicio. Verás llorar a tus padres, hermanos, novia y amigos. Cuando se vaya a la mili tendremos que cantarle la canción. Mira que si nos vamos todos al garete con esa guerra. Es lo más fácil, ¿no?, según se están poniendo las cosas, ¿no? A todo esto, Juan Manuel, ¿qué hora tenemos ya? Tú que tienes reloj. Porque yo, tanto tiempo trabajando en la construcción y casi no me ha dado todavía para comprar un reloj. Es que el tiempo es mejor ir viviéndolo sobre tal como va viniendo y sobre la marcha. Si pierdes tiempo mirando el reloj, aunque tengo que decirlo, ¿eh?, cuando yo vine aquí a Cataluña, una de las primeras cosas que hacía todos los jóvenes cuando veníamos era comprarte un reloj pulsera y venir a hacer una visita al barrio chino. Antes todo el mundo veníamos a tomar copas aquí. Con la vida que había ahí, y ahora ves que todo eso está cerrado y nada más que ves cuatro abuelos ahí. Nos hemos propuesto hacer un barrio nuevo aquí, y vamos a conseguirlo. Bueno, nosotros, ¿no? El alcalde de Barcelona quiere hacer aquí un barrio nuevo hace ya tiempo. Hay que prolongar la raya hasta Azulete, ¿eh? Y tendremos que conseguirlo, ¿no? Un día u otro. Papá, hay que prolongar la raya hasta Azulete, ¿eh? Hombre, si pasamos 2 centímetros para arriba, quiere decirse que también sube de alto. ¿Sube también 2 centímetros? Claro, hombre. Aquí me varía un poco, papá. ¿Cómo que varía? ¿Cómo cuánto? Como eso de 2 centímetros respecto al primer escalón, al penúltimo escalón. Eso tiene que ser problema de grueso de la raya del lápiz. Que va, el grueso no puede ser, es imposible. Ahora lo veremos. ¿Pero por qué no pones el metro siempre en la raya, hombre? ¿Cómo te tengo dicho? A ver. Mire, que vea. Venga, márcalo. Claro. Muy bien. Y el que acabe primero le ayuda a su compañero.
Espera, espera, espera. هادشي ملي غايجي دابا هضر معاه ولا كان شي زهر راه يقول لك غتبدا ما كان شي زهر غايقول لك النهار اللي غترجع فيه هي مزيان على الله الا محتاجين شي حاجه خدم معاهم من بعد تشرب لا والو شوف ما كانش راه شي السيرفيس ما كان والو لا والو مع يلا كلي هذه ما كيعجبنيش نشرب على الصباح سيرفيس لا لا بره هذه ما عملوها مزيانه ماشي كبيره بزاف كما كان كانوا عاد من الجيران هنايا عايشين وعاشوا حياتهم كلها هنايا وجراو عليهم لا كيعطيهم ديور اخرين ها هو المشي كاين اللي عطاوه يالله 700 800 الف بسيطه ومن بعد هما كيبيعوا الدار هنا ب 20 مليون كاين ماشي معقوله انا خدمتي هنايا مزيانه مزيان ساكن هنايا كاينين شي دراري مغاربه خدامين هنا الفوق لا كان عارفهم هذوك الريافه كيسكنوا هنا الفوق كان عارفهم هذوك ساكنين هنايا كان عارف هو مزيان هلا الناس كيهضروا غير الشلحه وصافي لا الشلحه ما كاين غير الشلحه لا كيهضروا الشلحه انا ساكن هنا ساكن في الشارع المهم الشارع نعمل واحد الطاوله ندوز لاوبرا ندوز للكوارتو بريم الكوارتو عندي الدار احسن فايتين الدار ديالنا واحد البلانت راه هو جاي داك مشي سير هبط عندو وهضر معاه راه داير واحد الكاس كبير فالي السلام هضر معاه فالي السلام Me los pones todos así, con la cara buena. Para afuera. Para afuera, para vale. Aquí. Porque así yo vengo, cojo, vale. Lo cojo ya como. No, no, estos están bien ya. ¿Ya están bien? Sí. Bueno, yo te lo pongo.
والله ما شافكش مول الشي وصافي. احنا كيجيبونا هنايا غير باش نخدموا ماشي باش نفهموا. غير كيف بدات تفهم. خصنا نفهموا من الصغر. تبدا تفهم كيجريو عليك. هذا هو الديار مفصلين شوف. شوف هاي الكوزينة. هذا الدواء هذا الدواء اللي بوال. بيت الراحة كيسميه. بيت الراحة. بيت الما احنا بيت الما. اياه. هذيك لا هذيك الاصاله هذه هي البر هذه هي الدخله منين؟ منين ولا لا؟ الخرجه ما كايناش الخرجه ما دخلتش احنا ما نعرفوش الخرجه كنعرفوا الدخله هذا اللي يدخل ما يخرج احنا كنمشيو نفهموا كنفهموا في هذا الشيء هذا احنا رحنا مع المية احنا نخرجوا صافي انت تجي تشوف شي بلان ديال سميتو ديال الاهرام بيراميدا وجي تشوف كيفاش داير Camión, ¿hay sí. otro esperando o qué? No. A dormir nos quedamos aquí. ¿Y ahora qué? ¿Eh? 5:45. Tío, este tío con la leche del mortero, ¿qué pasa? ¡Oye! ¡Oye! ¿Nos vamos a quedar a echar la siesta aquí? ¿Eh? ¡Oye! ¿Cuál?
300 metros. Ya a las 6 me largo. ¿Ya ves tú lo que me queda? Juan. ¿Qué hora es? No hay nada que discutir. ¿Cómo que no hay nada que discutir? Hay que echar la planta. Que no hay nada que discutir. Cuando se acabe la planta nos vamos. Que te digo que no hay nada como que discutir. Como echo los pilares me voy, ¿eh? No me quedo. Que si echo la planta me quedo. Pero que tú te puedes ir cuando pero tú quieras. Pero como echo los pilares me voy. Pero que tú te quedas o te vas cuando tú quieras. Prioridad a la planta. Los pilares se echan mañana. Tú no sabes lo que estás diciendo. La planta. Mi vergüenza tenía que dar, ¿eh? Que una planta de 300 metros en el río no la vamos a echar. Pues aquí la tienes. ¿Eh? Aquí la tienes. ¿Qué tengo? ¿Dónde está el jefe de planta? ¿Dónde está? Llama al jefe de planta, que venga aquí, que te diga que ahora es un muerto y ya tiene todo. ¿Llamado? Que no hay derecho a esto, hombre. Aquí, estamos haciendo aquí. Las cosas cuando hay que hacerlas, no... Que te vas cuando tú quieras. No, eso no se da. Pero que te vas cuando tú quieras. Ya están hechas las probetas de los pilares. No se para la planta para echar pilares. Vete ya, Juan, que hay que echar la planta. Vete ya. Yo, como se te ocurra echar los pilares, a las 6 me voy. Que tú te puedes ir ahora mismo si quieres. A las 6 me voy. Ahora, sueltas el cubilote ese y enganchas ese otro. La gente mete árboles, pero árboles grandes en la azotea, Me parece que es niño, pero japonés. ¿Japonés? ¿Japonés o filipino o algo es? Verá el capullo de, verá. Uno. ¿Qué, eh? Viene, venga. Sí. Levanta más el brazo. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Sí. ¿Te vienes conmigo? Arriba.
Sí. Ven. Ven. Venga, vamos a echar un amigo. Ven, ven. Sí, sí, vamos avanzando hacia allá. ¿Ven? No sé ya por qué oye. Es una información que les ofrece la Dirección General de Tráfico.
Sonia. Hombre, desaparecido. ¿Te cuentas, chiqui? ¿Qué haces ahí? Me das de permiso. Sábado Julio Bandera y ya estoy 3 días de permiso aquí. ¿3 días? 3 días, hasta miércoles me voy a Viella. Entonces, ¿qué? ¿Vamos con qué entrar a la cita o no? ¿Eh? ¿Vamos a quedar o qué? ¿Sí? Sí. Yo voy el miércoles. ¿Te vas el miércoles? El miércoles me voy ya. Esto no es lo mismo, ¿eh? Sin ti. Me faltas tú aquí haciendo la. Yo siempre estaba aquí vigilándote, ¿no? Aún sigues teniendo el móvil, ¿no? Tú tienes mi teléfono, no me llamas porque no quieres. Al móvil te llamo. Pero me voy a ir a otro lado ahora y... ¿A dónde te vas a vivir? Por lo seco. Entonces esto ya no será lo mismo, ¿no? Ya, si ya no estás tú, tienes nada. Hombre, me voy a ir a una chavalica a vivir aquí y le puedes tirar los trastos. No, pero no sea como tú de simpática, ¿no? No. Digo yo. Pueblo seco. El barrio de los pijos lo llaman. ¿El barrio de los pijos se llama? Que tú eres muy pija, ¿no? Yo sí, de toda la vida, ¿no me ves? Porque yo con un paleta no me quiero casar, eso está claro. Paleta no, encofrador, perdona. Encofrador. Da igual. Ah, vamos a dar que nos da igual, sois iguales. ¿Cuándo vais a acabar las obras, chaval? ¿Cuándo vais a acabar las obras? Sí que está fuerte el niño. Joder. Con 2 dedos, ni más ni menos. Está más guapo, mi niño. Mira. Solo con la cara, la gana. No, voy a caer los pantalones de la mierda que lleva encima. O que le pesan mucho los huevos, yo qué sé. Si está más delgado que yo, Juan. Cállate, idiota, tú qué sabrás. Que está cuadrado, está delgado, pero está cuadrado. Que no ves el músculo, idiota. No sabes, tú no ves eso. Míralo, tac, 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 tac. Eso no son las costillas, sino los tríceps. No los bíceps, tríceps. Vale. Tiene abdomen, bíceps y tríceps. Y los otros que están al lado. ¿Estás viendo que tienes envidia o qué? Mira qué pedazo de menos. Bueno, sí, pero cuando vengas de la mili hablaremos tú y yo. ¿De quién lo tiene mejor? Si tú o él, tú de momento tienes el cuerpo de un crío, idiota. Mucha polla, pero un niño. ¿Has visto? Perdilla. ¡Uy! Anda, que no. ¡Venido! Anda, que no. Es del barrio, ese morito. Lo conozco de vista. Mira, un buen cuerpo, todo macizo. No, ¿cómo que me lo vas a pensar? Porque yo no vengo. Si tú vienes conmigo, después de la mili, tienes que pensar que si vienes conmigo es para trabajar, si no, no cal que vengas, ¿eh?
¿Por qué no haces tú de maricón para mí en vez de yo de puta para ti? ¿Te lo dijo o no? Porque no... Porque yo no soy maricón. Oye, que te quieres callar. No, es que te doy un guantazo. Ponte a trabajar, perro. Mira al otro cómo curra, ¿lo has visto? Te aviso, trabaja y no tendré que pintarme nada. A mí no me gusta pintarme, ¿sabes? Aguántame el espejo, nene. Bueno, a ver, ¿no me puso la versión? Ya ves, pica más que su raza entera, ¿eh? ¿Me pinto los ojos o no? Los de arriba. La verdad que no. Luego para quitármelo me cuesta, ya lo sé. Mira a ver si tengo algún pelo por aquí, nene. Ay. Y debajo del cuello. De la cuestión es parecer una niña, no una mujer grande, ¿sabes? Aunque sea solo darle color. Todo no. Solo el de abajo. Trabajar a mí, no tendrías que ir de lista. Ay, el payo rabúo, ponte a trabajar ya, mierda. Me voy. Mira que me voy, ¿eh? Acompaña. Déjame irme. Déjame irme a trabajar. Espérate un ratito, espérate hasta en los cuartos. Ya no lo di dos. No. Así me dejas sin pintar a para que no me lo coma nadie, ¿no? Yo no beso con nadie, tranquilo, idiota. Ya lo sabes, te lo aseguro. 10 minutos, Juani. No vengas. 10 minutos, Juani. Va, padre. Sí. Ponte a trabajar, si tienes celo. Si tienes celo, ponte a trabajar. ¿No te lo dijo el payo? ¿Qué te dijo? Trabaja para ella si es que tiene celo. Y si la quieres, trabaja. ¡Ay, ay! Y si te enteras de algún asunto, de alguna habitación que pudiera estar bien. ¿Cuánto paga? Yo hice entrada con ella de darle 2 o 3 mil pesetas más porque tenía televisión, pero me dice que dice que la tenía muy tarde porque es muy arisca, ¿eh? Muy mala, mala. Sí, van mucho, no pueden estar con ella. ¿Eh? Yo voy a hacer las chapuzas, poner la luz, el agua y todo eso. Mala, mala mujer, mala. Sí. Hombre, sabes lo que tengo, es una cosa mala. Sí, y ya la conozco yo, que es una pájara. Una pájara. Uy, eso es malísimo, como el veneno. El veneno, siempre tienes que estar diciéndote algo. Sí, no, siempre. Y a ver si me entero yo de alguna casa más, que sea más barata, porque esta casa no está en condiciones para vivir.
ciudades y aldeas a pregonar este decreto. He dispuesto una gran tarea para Egipto cuya realización sería imposible en cualquier otra tierra. Vais a levantar una pirámide en medio de las arenas del desierto. Una construcción que superará a la más grande. Dicha pirámide será mi lugar de reposo para la otra vida. Esta es la parte del botín de guerra que he reservado para mí. Fíjate en esto. Tócalo. El contacto del oro me encanta. No existe metal que lo iguale. Ahora solo me falta construir una tumba a donde irá a parar con mi cuerpo. Una tumba que ningún hombre consiga violar y donde yo pueda descansar en paz y disfrutar de estas riquezas en la otra vida. Los arquitectos han trabajado día y noche. Los planos están a punto de que los veas. Te esmeras en todo el asunto y luego te plantan ahí una pared ahí por medio para que luego lo que nosotros hemos hecho no se ve para nada. Es un trabajo que queda oculto, pero sabes que está ahí. Ahí es donde está. Es igual que una persona, que el alma va por dentro. El alma de la persona es casi un secreto. Y el alma de una estructura está escondida. Ves lo bonito, pero no ves lo interior. El hacer una estructura es muy simple, el hacer los techos es muy simple. Esto es mucho más laborioso. Está demostrándote que por mucha calidad que le pongas aquí, por mucho que lo aseguren, yo siempre... esto no va a ser tan imperecedero como eso, por ejemplo. Yo siempre me he dado cuenta de una cosa. La Sagrada Familia puede echar todo el tiempo que quiera haciéndose. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene prisa que se la terminen pronto. La pareja que tiene ganas de casarse quisiera que le dieran la llave del piso al otro día de hacer la proposición y tener la idea de casarse. Por tanto, esto tenemos que hacerlo pronto, que aquí han comprado 40.000 parejas estos pisos. Pero me refiero que ahora esto, la construcción es más simple que antes. Las personas que hicieron eso tenían que ser muy inteligentes. Pero, ¿sabes cuánto costaría hacer esa piedra hoy? No creo que nadie se atreviera. Pues aquella piedra de arriba, con los dos arcos, para hacerla un picapedrero a golpe de carpa y maceta, pues se llevaría a lo mejor una semana. A la mano del hombre no llega nada, ¿no? Algún misterio tiene que haber, que queda fuera del alcance nuestro. Lo que tiene es eso, que la piedra natural no tiene envejecimiento, esa es el único secreto, y que está muy bien puesta. Eso no lleva nada, eso es que tiene que tener un misterio o algo. Eso es una obra de otro tiempo. Entonces había todo el tiempo del mundo, pescaban a los presos, sí. Y los metían ahí. Pero ¿cómo subían esos bloques tan grandes? ¿Esos bloques? Como siempre se han subido con carriola, y como hacíamos bloques como este, con un maquinillo de aquello. Pero te imagínate lo que es levantar una pirámide de esa con esas moles. ¿Qué sistema deberían? Es que eso es una cosa que si la ves montar hoy... No me dé.
las pirámides con un con una carriola y una cuerda y subían la piedra. El otro la estaba esperando allí, la cogía, la apoyaba y soltaba el gancho entonces. Pero eran piezas cortadas milimétricamente. Todas son cortadas. Todas eran. Igual que tú tienes ahí cortado cada hierro que tienes que poner en el capitel. Sí. Las piedras eran todas cortadas. Encajaban porque ya estaba, todo diseñado. Y era cada piedra de su medida para que encajara. En aquellos tiempos, si se ha comentado de que no había un arquitecto, no había nada, pues esa persona tenía que estar iluminada por algo. Si nos fijamos en las tierras de faraones, vemos que había arquitectos entonces. El rey aquel que quería hacerse su tumba, buscaba un arquitecto que hiciera algo que no pudiera ser saqueado. Y él lo encontró. Vinieron muchos arquitectos que ya eran reconocidos. Y él dijo que aquello que le traían no lo servía para nada. Y prueba de eso que escogió aquel. Y fue el que hizo una cosa. Una cosa que yo cada vez que veo la película me quedo asombrado de aquel entonces lo que hizo aquel hombre. Aquello es impensable. Como un reloj de arena, digamos, o como un péndulo. Por un solo punto. No se queda vacía, se ve que la otra parte va bajando y así constantemente. Hasta que queda toda completamente sellada. El sistema todo de la arena. Hermético. Por unos bloques que habrían traído, sabe Dios dónde. Recuerdo que se retrasaba el tiempo, y el rey estaba en que... Pero ahí no tenías el problema de que mañana viene el hormigón. Y se quejaban, sí, sí, claro, era la misma. Las canteras no nos sirven, las piedras. Que los obreros no comen, y no pueden trabajar, que se nos caen. Venga, hay que recaudar más fondo. Es el mismo sistema de hoy. Los que se comen la uva no tienen perdón, ¿eh? Con lo bueno que está el vino, ¿eh? Los que se comen la uva así no tienen perdón. Miren que por ahí, la pequeñaja. Hola. Hola, chula. Hola. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Aquí estamos. ¿Fui al colegio o qué? No, no tengo el cole hoy. ¿No tienes cole? Porque entraba a las 8. Si ahora cuando nos marchemos tenemos que llorar un poco ya. Entonces, pues... Va a llorar. Pero entonces, vendrán a vivir gente de afuera y vendrán chicos de su edad, que entonces eso será mucho mejor. Sí, sí, tiene novio, tiene novio. Yo no tengo novio, No. Ella no. Con lo guapa que es... ¿Qué ha pasado a los vecinos? El otro día, una vecina de ahí... ¿Sí? Me decía que iba a llamar a la policía porque a la una del mediodía había niñas y niños tirando piedras a los cristales de los balcones. ¿Y qué culpa que tenéis vosotros? ¿Pero tú sabes algo? No, porque yo a la una estaba en el colegio aún. ¿Y tu hermano? No, no, es que era el domingo. ¿El domingo? ¿El domingo? Nosotros el domingo estuvimos aquí, pero no tiramos nada, ni hicimos nada. Los chavales cuando entran aquí en la obra, ¿qué es lo que...? ¿Es que no se juega mejor ahí en el parque o en algún...? No, pero es que hay niños que se vienen por aquí, juegan y hacen cosas. A poner pintaditas, cuantitas. Thank you.
lléveselo. Lléveselo, lléveselo. ¿Eh? Lléveselo. Pues no es feo, ¿verdad? No, no es feo. Corta con el café que me ha invitado este chaval, el cliente este, y un cigarro, con un cigarro me he quedado corto y estar, ¿eh? Y esto es capaz de venir y decir que su amo. Ay, cada uno, nena. ¿Has visto mi casa? El otro día estábamos de fiesta, ya ni está, derrumbada, claro, perdida. Ya está, chapulín. No, no, ya está todo para abajo. ¿Has visto los payos el otro día que andaban pa, pa, dándole ahí a la pared, pum, pum? Acabó. Entera, entera. La noche naida do trigo, o reflejo do branco luar. Pasa que es una canción que es una pena que yo la mencione siquiera. Ahí no ves nada casi. A ver si te pongo el... ¿Y qué, hoy habrá sueño o no? ¿O habrá insomnio otra vez? ¿Qué me importa a mí el sueño? Eso es cosa que no me preocupa. Si dos noches consecutivas casi has dormido tres horas y tres horas... Ahora cállate que viene el mandamás ahí. Vaya tajada que se lleva. Y tiene razón, que el capitalismo no durará tanto, eso no es eterno. A ver, soy de los que digo que el capitalismo sí existió, existe y existirá. No existirá, ¿no? Le pasará igual que el esclavismo y que el feudalismo, exactamente. ¿Esclavismo? ¿Y no existió el esclavismo? Ha existido una sociedad primitiva. El esclavismo y luego existió. Otra esclavista y luego otra feudalista, entonces... Háblame de poner tochos y déjame de esa política. No es política. A mí no me interesa hablar de eso. ¿O de baile? Esto es la lucha de la gente misma. ¿Eh? Esto es la lucha de la misma gente por su derecho, por todo. Yo ya no pienso en eso porque estoy más tranquilo. ¿Sabes? Estoy mucho más tranquilo sin pensar en eso ni acordarme de nada. Vamos, dime. Así quieres pensar solo en los tochos. Y otra cosa más que me está dando la lata. ¿Cómo cuál? Cállate, contra Abel, por favor. ¿Me quieres hablar? Vale, vale. Digan lo que quieran, pero bueno, Luis, con todo lo que quieras, pero como de bien no se trabaja, ¿eh? ¿Cómo? No hablaba contigo. ¿Hablaba solo? Sí. Toda la gente habla sola. Lo que pasa, algunos lo hacen a voz alta y otros a voz baja, pero todos hablamos con nosotros mismos. ¡Ay! Del mismo poeta que te contaba el otro día, Palestina, tiene un poema muy bonito también que se llama Carta a Dios.
Bah. ¿Y tú has sido religioso alguna vez o no has? Yo nunca. Nunca. No te dije el otro día que nunca me confesé, ni hice primera comunión ni nada. Never. Sí. Hombre, yo cada mañana canto la Internacional. Esta es la religión de los pobres. Yo a veces rezo. A veces rezo cuando las cosas no me salen bien. Tengo un rosario, una letanía de mil diablos, pero no siempre. Cualquier ser humano tiene un momento de debilidad y lo llama, pues lo llama Dios, o lo llama, yo qué sé. ¿Llama a Dios? Oye, pero es... yo quisiera verlo. A ver dónde está. Hombre, pues... ¿Y qué pinta tiene? Yo una vez le hice una pregunta a un cura. ¿Sabes qué me contestó? Mira, no hagas caso que Dios no se mete en las cosas de la tierra. ¿Sabes? Sí, sí. Que no se mete. Al mismo cura le dije, ¿me puede usted explicar lo que es el misterio de la Santísima Trinidad? Sí. Dice, pues eso es un misterio. No deja de ser, ¿no? Es un misterio. ¿Y quedé como estaba? No me explicó. No sé si es que él tampoco sabía. Lo que no sabía yo, que tú habías trabajado en un cementerio. Haciendo nichos. Estábamos haciendo nichos nuevos para el ayuntamiento. Si estoy en paro y tengo un trabajo, me ofrecen el trabajo, un trabajo de esos, no lo acepto de verdad. No. Oye, es un trabajo como otro cualquiera. Ya, pero no sé. Con decirte que estábamos haciendo los nichos y yo ya me metía dentro del nicho a dormir al mediodía la siesta. Cuidado, Santiago, cuidado. No, hombre. Cuando te obligan, ya pierdes el miedo. No el miedo, sino el respeto a aquel que hay. ¿Sabes? Ya lo sabes. ¿Te acuerdas eso? Listo. Es lo mismo, se hace entero. Entero es mejor. La iguana, la iguana. No quiero fumar más. Bueno, pues yo te lo hago, mira. No. No. Pero mira. ¿Que no? Pon la lengua así. No. Hacia arriba. Mira, ah. Que no. O puede fumar al revés. No, no la he visto, ¿eh? Sal de aquí, Jula. Mamón de mierda. ¿Ahora qué? Yo te pellizco, ¿eh? ¡Qué facha! ¿Qué haces tu padre y tú? Poner la música a tope de la Falange Española. Y va el vecino y le pega. Pues, ¿cómo no? Una semana sin salir con los ojos hinchados de la paliza que le metían, tío. No te vale, solo te pasan a ti esas cosas, ¿eh, Iván? Tú solo máquina, hijo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Peor que los tambores del Serengeti. Pero no me quitan la melancolía. Melancolía. Me muero ya.
legión. ¿Por qué vas a la legión? Podrías estar de bien ahí en la montaña, ¿sabes? Ya lo sé, que es el agua, que me pasa a mí también. La lluvia. Claro, ¿qué le va a hacer? ¿Santiago? Sí. El nivel, no es para golpear con él. No, hombre, tampoco no es para... El nivel no es para golpear con él. Cuando sea tuyo, haces lo que quieras. Era. Es mío ahora, ¿eh? Cuando sea tuyo, haces lo que quieras. Ahí va. Dije, puta. Al final, Abdeslam llegará a construir una pirámide. ¿Qué, Abdeslam? ¿Has hecho un profesional? Hombre, poco a poco ya. Nadie nace paleta, ¿no? Nadie. Esto no es agua, esto es nieve. ¿Está a nivel o qué? Está, mira, ya te digo, eh. Mira. Uf, joder, tío, ya se van. أول مرة. شي حاجة عجيبة، شي حاجة في كل Yo este año no lo haré, pero ¿sabes lo que hice yo estos años pasados? Me cogí a la gran trampa y me dormía y se acabó. Pero ya a propio intento, ¿eh? Era un día que lo hacía a propio intento. Cogía una botella o dos de vino y... pero... y a cama a dormir no sentía nada. Yo también bebo, para olvidar, ¿eh? Tú ríete. Para suavizar. Tú ríete, pero lo que te dije es tan cierto como un templo. Es que es duro, 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 que una cosa es decirlo y otro vivirlo. En fiestas es durísimo, uno siente la soledad más. Sientes más y la es más... tortura más la soledad. Mira hacia el cielo como cae, mira. Como algodón. O plumas. Mira, ¿ves? Es la nieve de la salvación. No me saldrás tú como Alimí, medio cura también. Ay, qué bien cae. Bajo, si fuera de noche, cojaba más. ¿Qué? Bajo nieves como estas, más frío todavía se ha hecho una revolución, que es la revolución rusa. Los trabajadores del mundo... ¿Qué estuviste viendo ayer el correo del zar? Sí. ¿Eh? Hombre, claro. Yo lo estuve viendo un rato. Estuve viendo el fútbol y cuando se terminó el fútbol, pues me puse a ver el correo del zar.
Mira, la naturaleza está susurrando a Barcelona mediante la nieve. ¿Eh? No me rompa la cabeza, anda. ¿Vosotros no bebéis o qué? No, nosotros no. ¿Ves? No está abierta. ¿Qué os lo impide la religión? Sí, la religión mía precisamente me va a impedir a mí de beber. Pero mira que si bebo, bueno, ahora no. Pero tengo cogido por la tarde después de comer, sí, y sentarme en la mesa un domingo y beberme una botella de coñac a la tarde. Uy, 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 uy. Bueno. Estoy ya... A media hora salgo de aquí. Me encierro en la habitación. Pues no es cierto que uno conozco los otros que están al lado. Sí. No conozco. Ni prisa tengo. No, hay que intentar convivir con la gente. Pero como te llevas tantos palos en la vida y te encierras en ti mismo y después es malo, ¿eh? Pero no sé, a la larga, no sé, la soledad... Se machaca mucho. Hasta te da mal carácter. Sí, sí, sí. Mira, ahora en la tarde cuando salgo de aquí me voy para Besós. Pero llego para Besós, mañana sí, me voy al mercado a las 7 de la mañana, llego al mercado. Después, ¿qué tengo que hacer mañana? Bueno, sí. Ir a la droguería. Sí. Y después cojo, me hacen en el mercado arriba, en el mercado. Sí. Me hacen un mercadillo, me voy allí, doy un paseo, me voy para casa otra vez, ahí por las 12:30, sí, me voy para casa, me encierro y ya no vuelvo a casa. Hasta el domingo de la por la mañana que me venga para aquí. Hombre, pues no sé. Si te apuntas, quieres ir de marcha, pues. Si te apuntas conmigo, yo te apunto la lista. ¿Eh? Si quieres ir de marcha, yo te apunto la lista. La lista, la lista. La lista. Que... Y yo conozco muchas chicas de la lista. Y yo no me explico. Yo nunca jamás de la vida le dije a una mujer que es guapa, ni fea, ni la virgen. Me las arreglé como pude. En Marruecos las maneras de ligar, porque por lo general hay menos bares que aquí, ¿eh? Todo eso, entonces la gente lo monta dirigiéndose a la mujer en la calle, en el mercado, en todo eso, ¿no? O sea, entablando conversación. Yo por eso soy muy vasco y voy al grano. Pero si hubieras nacido marroquí, a lo mejor no serías así. No. Hubieras salido más poético. Bueno. A las 3 vámonos. Sí, hay que recoger esto. Vamos. Ay. ¿Qué? ¿La espalda? Sí. Cuerpo y alma. Cada día un pantalón, cada día una camisa. Porque soy un hombre diferente a los demás. Ah. Diferente.
Y me gusta vestir bien, comer bien. Mira que la ropa va cara, ¿eh? Adverbio de cantidad. Palabra esdrujulísima. Carísima. Carísima. Sí, carísima. Pues yo no cara sé no, más que cara. Yo, usted, mira, mire. Mira. Mejor, porque ya lo sé. La cerveza es la mejor, la más cara. Una Boldán, la más cara que hay. Porque yo soy un hombre de mucho gusto. Porque es un sabor diferente a las demás. Para ser un hombre de mucho gusto tiene que tener dinero mucho. Si no, no hay disgusto ninguno. No, no, no estoy hablando de gastar dinero como estoy hablando del sabor del paladar. De eso estoy hablando. Sabor ¿qué? Del paladar. ¿Cómo esto que te iba a decir? ¿Cómo empieza a pasar las navidades? Pues yo como ahora, yo siempre tranquilo y buenos alimentos. Siempre lo mismo. Tranquilo y con alimento. Y una botella de whisky sobre sí, todo. Sí, ¿eh? Con Coca-Cola. Sí, puede, ¿no? Y si no, lo intento. Si no se puede, lo intento. Hay que intentar para pasar un poco de... Yo la botella de whisky es todos los años. No, todo. Yo no bebo, pues pienso solamente... No, yo tampoco bebo. Dame de comer y buena. Yo cama. Tampoco bebo, pero es agradable decir, mira, lo que tienen los ricos lo tengo yo también. Yo gasto para mi uso personal. Porque yo tengo cosas, relojes, cosas, aquí tengo una cosa, delicadas. Eso no se dice. ¿Tiene usted novia? Se va a venderlo, pero yo no... ¿No tiene novia? No. ¿Y qué hace usted que no tiene novia? Pues yo no, yo soy enamorado. Y del mar, más todavía. Porque yo soy un enamorado del mar. Y me he pasado la vida mirando el mar, uy, precioso. Usted no sabe, solo hay que pasarlo, va a ser días enteros mirando el mar. Vas a ver la belleza del universo y la inmensidad del mar. 10 días, 14 días de Europa a América. Bueno, una belleza extraordinaria. Eso... Si no se pasa, no se sabe. Y pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción de todo, una felicidad, ves que no hablas con nadie, ves el cielo y el mar, el día y noche, día y noche. Yo me salía a la popa del barco y me quedaba mirando el mar. ¡Qué precioso es el mar! ¿Era estar en un barco de tierra? No estoy... En barco de tierra, pues mira también por las calles, a ver cómo están las calles, sí, de sucia, cosa, de limpia y todo. Lo vendería, ahora tengo muchas cosas, mira, muchas. Pues mira qué reloj antiguo, mira qué cosa. A mí yo lo vendo, mira qué precioso. A ver. Esto le falta la llave, el volante de darle cuerda. Sí, el volante le falta, no se hizo el volante. Sí. El volante de darle cuerda. Cosas delicadas, cosas extraordinarias. Le entra hasta diarrea con el reloj. Mismo me quedo asombrado. Yo mismo me asombro. ¿Cómo puede ser que yo sea así? Veo otro reloj, veo cosas, va muy bien, de cuarzo. Mira, este reloj está parado, ¿no? De cuarzo, ¿eh? Mire usted la hora que es. Menos 20, exacto. Este otro capricho. Ah, el mechero este no es un simulacro de mechero, es auténtico, mire. Y una llama equilibrada en gases y en proteínas, está ya equilibrada ya. ¿Qué se gasta? Las cosas de la vida son de gasto, si no se gasta, si no nos gastáramos, pues no más llama, más se gasta. Oiga, las comodidades hay que pagarlas, pues el mío, gratis no lo dan, ¿eh? No, ya se siente la música. ¿Y se enciende? Se le pone gas. Ah, esto que va con gas, ¿no? Con gas, sí. Hay que ponerle gas. Capricho. Una cosa que sea aquí negro, que sea aquí esto, que se aplique aquí, que se ponga en la nariz y que sirva para ir por bajo del agua. Submarino, de submarinista. De submarinista, ¿ves? ¿Ves? Son caprichos. Oye, yo trato de que la gente se dé cuenta quién soy yo. Ni explicándolo, ni hablando, ¿me entiende? ¿Será posible? No os gusta, digo personas, no digo usted ahora que usted no es así, que todos no somos iguales. Todo el mundo habla las mismas palabras. Da la sensación que no saben hablar. Siempre lo digo, todos no son iguales, yo no soy así, y hay de todo y todos no somos iguales. Y no sé. Esta noche he hecho la película de Zorro. ¿Viste? Esto es un capricho. Capricho en el sentido que se adapta aquí, este es de este color, esto es negro, y esto y con goma de aquí detrás, y esto se puede ir por debajo del agua. Yo no me metería con agua eso, ¿eh? Me ahogaría. Porque eso entra agua por todos lados. Son caprichos, eso es negro. No, ya sé yo que era capricho. Son caprichos, personas caprichosas, claro. Caprichos. No, sí, no. Como esto, hay 50 cosas buenas. Yo sé que te encuentro cosas buenas, porque yo lo he visto vender en cosas buenas. Yo tengo suerte, pero suerte es pequeña. Un encendedor, un reloj que me he encontrado, esto también me he encontrado. Pero no me encuentro nunca algo que se acerque al 500.000 o 1.000.000 de pesos. Bueno, eso está más escondido. ¿Pero eso es que? Hay que probar la suerte, hay que probar la suerte. La suerte la busca, quien la busca la encuentra. Ahora parece que estoy teniendo un poco de suerte. El otro día
20.000 pesetas me encontré. Joder. Lo digo. ¿A dónde? Y en un bar. Dame la mitad. Y me la ha gastado. Joder, qué rápido se ha gastado. Pero es la vida que llevo una vida de esas de... Bueno, ya se lo he explicado antes, que yo gasto mucho dinero aquí donde me... Aquí donde me ve usted, que parece que yo no mate una mosca. Yo, pero en cosas personales, el whisky, la Coca-Cola, la cervecita, las patatitas, la mediana de Boldán. Venga. ¡Ay, Magdalena! Ya no me puedo ni doblar ni un abo de lujo. Ayer salí contento y voy a salir más. Maite Chumía. Oh, qué bien cantado. Vivir de pobre es difícil hoy por hoy. Maite Chumía. Maite Chumía. ¿Pero tú entiendes que un pobre invierta en bolsa? Hija, ¿cómo va a invertir en bolsa si no lo tiene? Que un pobre vaya por la vida como rico, que vaya de mentalidad de rico. Ah, pero no te des importancia, hombre. La persona que no tiene conciencia de clase, hostia. Esto es ser alienado. Me duele la cabeza. ¿Eh? Me duele la cabeza. Tú la noche pasada ni has dormido. ¿Eh? ¿Eh? Que tú la noche pasada ni has dormido. ¿Sabes qué estaba haciendo a las 2 de la madrugada? Bebiendo. Sí. ¿No dormía? Esto no es normal. ¿Estás enamorado o qué? Adiós. Adiós, ahora sí que me mataste. Vaya puñetazo me diste. Hay amores que no dejan dormir también. Sí. Arriba he visto que han tenido que poner un ángulo, a luego ya lo recogerá la... Me han dicho que ha fallecido su madre. Sí. Gracias, hombre. Gracias. Que sea leve. Todos pasamos por ese camino. Mira, en la vida dicen una cosa bien acertada. El problema no es morir, es esperar la muerte. Es esperar la muerte porque sabes que ha de llegar. Donde, ahí es donde se termina todo el egoísmo y todo. Ahí ya termina todo. Claro, claro. Voy a recoger eso que molesta aquí. Así que luego... Muy bien. Podrán... No soy yo, para mí eran piedras grandísimas que tenía una gran mole de un lado, de derecha a izquierda, y otra por arriba. Me asfixiaba y no respiraba. Hasta que despertaba. Te querían aplastar. Aplastar completo. Por la derecha, por la izquierda y por arriba. Y otra por arriba. Y este dejaba de funcionar hasta que despertaba. Y despertaba ya que no respiraba. Estaba temblando y a veces sudando. El problema, o sea, te fastidia mucho cuando la historia que pasa en el sueño está casi como la realidad. Esto te aterra. Soñaba exactamente la habitación, la cama, yo durmiendo en la cama, la ventana y un fantasma, ¿sabes? Intenta
intenta, ¿sabes?, subir y mirar. Y está mirando solo con un ojo, no levanta toda la cabeza y ves la imagen pegada donde tú estás dormido, la ventana, el fantasma, y tú intentando abrir los ojos para defenderte y no hay manera. Yo también me tengo despertado. Imagínate, esto me ha pasado casi durante un mes. Terrible, ¿eh? Aquellos dos meses estaba mi padre muy malito, estaba muy enfermo y tenía estas pesadillas continuamente. Continuamente. ¿Esto lo ha hecho el tabiquero? A su aire. El sonido, quizás este, ¿no? En un piso no tiene por qué sonar tanto, tiene que sonar algo así. Pero son muy escandalosos todos, ¿no? Uno era campesino,
otro criado en la mano. Y el otro radiador pues irá por aquí. Es que esta vivienda al tener este espacio no se ve bien, pero el otro tiene que ir por allí, ¿eh? Luego si no, o aquí detrás a lo mejor está la toma. No, ahí, vale, allí. Vale, ya me bajo, sí, está, ya me va perfecto. En ese lado, vale. ¿Sí? ¿Te va bien o no para la decoración? No, ahí sí, perfecto. Sí, sí, os va bien para la decoración. Sí. Y entonces, bueno, el punto de luz está puesto aquí. Entonces luego vosotros lo lleváis hacia donde queráis, por el tipo de estructura. ¿Un acuario? Un buffet con un acuario de 300 litros. ¿Y la cocina que no la hemos visto? Importante, la cocina importante. Importante. Sí, ¿verdad? Sí. Que sea la que tengo que limpiar. La que tendrás que limpiar. ¿Dónde quiere que te lo aguante? Aquí, quieto aquí. Venga. ¿Vale? Vale, cariño. Venga. Joder, la que va a liar. Venga, vamos a salir a la cola. Échale a los dos lados. Pero mira qué claridad tienes, ¿eh? O sea, es que no sé. Bueno. Pues esa es la vivienda. Sí, sí. Y además esta vista no la tienen los otros pisos. O sea, esta es la fachada. También la iglesia, sí, es la escuela de esta. Esta, claro, la oeste, norte, ¿no? Eso claridad sí tiene. Sale, ¿no? Piensa que las horas puntas de sol lo que haces es bajar las persianas porque el sol tiende a comerse cortinas, tiende a comerse parquet. Qué gusto hacer cuando se podría cambiar. Pues, gracias por todo. Nos darás el teléfono, sí, que tenemos que contactar directamente contigo. Sí, y luego además este museo tiene mucha historia, ¿eh? O sea, aquí debajo hay restos romanos, las tumbas romanas, o sea que... Sí, ¿cómo tiene una foto en el museo? ¿Y eso qué es? ¿Una escuela? No es muy ruidosa. No, los niños es alegría. Los niños es alegría. Es una pena que esto no llegue hasta ahora. Y aquí la cantonada había una casa. Aquí la cantonada había... Nosaltres estem a sobre d'una fàbrica, sí, de fàbrica de Lampres. Sí. Aquí viene la fàbrica de Lampres. Que de família meva. Clar, el que passa és que nosaltres aquí li hem deixat la previsió de la toma de la televisió, toma de telèfon, perquè vostès puguin posar aquí el moble. Perquè si aquí posen la taula, aquí tenim el radiador, sí, sí, hem de posar el moble. Sí, sí. No, és que és veritat, eh? Sí, però hi ha molta gent... Això és criteri i punts de vista. Sí, perquè hi ha molta gent que menja la cuina. Sí, hi ha gent que menja la cuina. Sí, no, la tauleta i menja la cuina. A mi la cuina no m'agrada menjar. Sí. Respecto totes les opinions, eh? Jo ho respecto tot. Sí, sí. Però a mi la cuina no. Jo tinc un menjador i s'ha de disfrutar el menjador i haig de menjar el menjador. Sí, no, per què vull menjador? Més quadradet. Aquest és una miqueta més rectangular. Més quadrat. Una cosa que sí, a veure si ho saps. Com es tallarà la part del mig? És que si no, això serà un pas per tot amb el carrer. No, allà serà tancat, eh? Allà no podrà... Per la part del carrer Sant Pau, amb la façana antiga, i a la part del darrere també, tancat amb una verga, així que allà no pugui entrar ningú. Y esperemos que con los años todo esto sean casas nuevas y las vistas sean todas mucho más bonitas.
El que sí que no vull és que es tinguin drogues al bosc. Això sí. Però això no ho vol vostè ni ho vol l'Ajuntament, o sigui que això és... Ah, no, està prohibit. Estem defensant necessària i està prohibit. Una cosa molt important és dir als veïns que agafes. És molt important això. Si el veí és maco, guapo... És a dir, que aquesta no té terrasseta? No. Aquesta no té terrasseta. Ah. Només té aquell balconet d'allà. És carai. Aquesta la distribució. Això és més fumut, que no tingui terrasseta. No té terrassa. Que en un país mediterrani, un balconet que doni el sol... Aquí, mira, aquí té, per un poc de suerte, se tindrà sol. Difícil, eh? Un poquito aquí. La suerte que esto ha tapat. Ahí tapado, te quita toda esa, ya. Esa vista antigua. Falleix. Te la quita, bueno. Pero si no, no. Ya esto está. No quería yo de esta habitación, porque aquí supongo... ¿Aquí qué va? ¿Aluminio? Aluminio. O... No aluminio. O... Aluminio. Ladrillo de cristal. Aluminio. Aluminio. Me parece pues, que va aluminio. Pues igual que va el aluminio, que hay media luna hecha, lo mismo, supongo que será... Bueno. Una, dos, tres, cuatro. Es una cortina redonda. Sistema teatro antiguo. Abre a dos, mira. Aquí sí que està muntat ja el videoportero. Vull poner-ne dos per l'home. És veure la persona que diu. Qui és? No l'obro. No l'obro o sí l'obro? Tecnologia. ¿Más? Bueno. Perfecto. Sí, ya te lo digo yo. Mira, Chachi, Piruli. ¿Cuántos metros hace? Tiene 97,36 de superficie útil, más la terracita, el balcón es de 2,07 metros cuadrados, una superficie construida de 111. 111,47. Vale. La vivienda es todo exterior. 70. No, la verdad es que lo que es ventana y luz y tal es precioso. Todo exterior. Y luego además tiene el encanto que tiene. Vamos a decirle hola a este señor tan simpático, que puede ser tú, bonito. Hola, pero hola. ¡Hola! 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 No te hace caso. Cógela, Maite, cógela. ¡Hola! Más fuerte. ¡Hola! 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 No te ve. No te ve. ¡Más fuerte, cielo! ¡Más fuerte! Cógela, Maite. Ah, sí que estás así. Ahora sí, sí. Ahora sí que te estás saludando. Ah, sí que te estás saludando, ¿ves? ¿Dónde andaba? Y la mejor vida, sí. De obra en obra, tú lo has dicho. De obra en obra. Inmediata construcción, o sea, que nos quedaremos 11 meses. Como de aquí a que nos echas un beso. Para ahí. Vale. Mira,
Vamos a poner para atrás. Yo soy muy fuerte, pero aquí llega lo que llega. Hostia, mira lo que le he llevado, ¿vale? Sube los pies, perro. Ay, yo no te subo así, ¿eh? ¿Qué es que te lleve yo ahora?